momento uno de los recitales más esperados y una visita que también resultó ser una de las más controversiales. En este momento está bajando Michael Jackson. Llegó a Chile y ostentando su corona, el rey del pop arribó para el deleite de miles de fanáticos que lo esperaban en el aeropuerto. Son las primeras imágenes de Michael Jackson en nuestro país. Baja relajado ante la mirada expectante de los fans, lo recibe una pareja de niños y un esquinazo. Gritos, desesperación y llanto, todo tras el paso de su comitiva. 21 de octubre, el primer concierto, más de 800 efectivos policiales desde temprano en el Coliseo Deportivo. Durante la mañana se afinaron los últimos detalles. A las 2 de la tarde, los fans comenzaron a entrar, todos ansiosos por el debut. Pero 2 horas y media más tarde, todo se convirtió simplemente en rabia. Por alto parlante, avisaron que el concierto se había suspendido. Por favor, las personas, vamos evacuando. Me parece una falta de respeto impresionante esto. Porque además disponen del tiempo de las personas. ¿Irresponsable? Sí, porque esto lo encuentro un fraude. Yo estoy curiosa. Uno consigue, yo trabajé horas extras para poder estar acá. ¿Ah? Y ahora me dicen que el lunes. ¿Y el lunes qué me devuelve la plata? En mi trabajo no me dan permiso. Que no había llegado a Chile, que el del aeropuerto era un doble. Algunos de los rumores. Problema lumbar, dijo la versión oficial. ¿Usted de dónde venía a ver a Michael Jackson? De Arica. ¿De Arica? De Arica, voy a tener que cambiar pasaje, me tenía que ir el domingo. No fue la única polémica, también dejó plantados a los niños del Hospital Calvo Maquena, aunque al día siguiente cumplió su promesa. Pese a todo, el concierto del sábado 23 iba de todas maneras. Partió con Jam en el escenario, demostró que no se trataba de un doble, sino que era él, el original, el rey del pop. 47 segundos una fans chilena duró colgada de su cuello. Fue uno de los hitos del concierto. Black and White y Thriller, obviamente las favoritas. Un concierto que para muchos se convirtió en el mejor de sus vidas. Yo era muy chico y fui con mi papá que era fanático de él. Pero eso es una experiencia, para mí fue, no sé, no tengo palabras para explicarte lo que fue en ese momento. Michael Jackson es un ídolo, acá en Chile, en todo el mundo, y el chico le ha seguido su música, sus videos. Mi ídolo, ¿qué quiere que le diga? Me pongo de duelo. Su visita a Chile estuvo rodeada de mitos y polémicas, pero sin ninguna duda se convirtió en una visita inolvidable. Y quienes fueron efectivamente dicen que se trató de uno de los mejores shows, sino el mejor show que ha habido en Chile. Así como acá se vendieron rapidísimo las entradas para los dos shows, conciertos de Michael Jackson en el año 93. En Londres, las 50 fechas que ya tenía planificadas a partir de los primeros días de julio, el rey del pop, estaban absoluta y completamente vendidas. Y viene un proceso muy difícil y muy engorroso en cuanto a la devolución de las entradas, los derechos y todos los dineros involucrados. Es algo que vamos a estar viendo. Y en Chile...